Hola, mi gente bella, buen día, ¿cómo están? Vean qué hermosa pastillita les traigo. Está súper lindo nuestro cuadrito con el punto puff. Entonces, vean, lo vamos a trabajar con el ganchillo del 1.5 y una hilaza de algodón. Vamos a trabajar un aro mágico y vamos a trabajar tres cadenitas de subida: una, dos y tres. Ahora vamos a trabajar otro pilar que vamos a cerrar juntos, ¿ve? Vamos a trabajar cuatro pétalos separados de cuatro cadenitas. Vamos por el segundo. Sacamos dos, lazamos y sacamos dos, ¿ve? Y ahora cerramos los dos pilares juntos. Cuatro cadenitas. Y nuevamente, así vamos a trabajar cuatro veces, ¿ve? Ahí está nuestro aro mágico. Cuatro cadenitas. Y nuevamente, dos pétalos. Un pétalo de dos pilares, perdón. Cerramos junto y cuatro cadenitas. Ajustamos, vean, así nos va a quedar. Y ahora nos vamos a ir a esta cadenita y vamos a cerrar con punto deslizado, ¿ve? Nos pasamos ahora a nuestro espacio y vamos a trabajar siete pilares. Subimos con tres cadenitas para nuestro primer pilar y así vamos a trabajar siete veces, ¿ve? Tres, 4, 5, 6 y 7 cadenitas. Vamos a separar de dos cadenitas y nos vamos al próximo espacio y trabajamos repitiendo lo mismo, 7 pilares, ¿ok? En cada espacio las 4 veces. Vamos a trabajar 7 pilares y vamos a separar de dos cadenitas. Vean, mi gente bella, para cerrar aquí nuestro arito, vamos a tomar la aguja y la vamos a insertar en el espacio y vamos a tomar nuestro lacito y volvemos a cerrar con una cadenita, ¿ve? Apretamos, ajustamos y ahora la vamos a perder alrededor de nuestros pilares o de nuestros pétalos. Aquí vamos a ir en estas hebritas de atrás, vamos a ir perdiendo esta hebra, ¿ok? Así, ¿ve? Y ahí ya queda ajustado nuestro centro, ¿ve? Y ahora vamos a ir a cerrar con un punto deslizado en la tercer cadenita, ¿ve? Ajustamos y subimos con tres cadenitas. Ahora, en nuestro segundo pilar vamos a hacer un aumento. De ahí vamos a ir pilar sobre pilar. Uno, dos, tres, ¿ve? En el penúltimo vamos a hacer nuevamente un aumento, ¿ve? Acá. Con esos dos aumentos nos van a quedar nueve pilares y en el próximo un pilar, ¿ve? Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 pilares. Hoy vamos a separar de tres cadenitas y nuevamente un pilar en el primer pilar. En el segundo aumentamos y en el penúltimo vamos a hacer un aumento, así separando de tres cadenitas por los cuatro espacios, ¿ve? En los cuatro pétalos, en las cuatro esquinas, en las cuatro motivos, así nos va a quedar.
estamos trabajando cuatro motivos iguales. En este vamos a trabajar un aumento. Y en el último un pilar, ¿ve? Y así vamos a repetir tres cadenitas de separación. Entonces vean, trabajamos las tres cadenitas y cerramos con punto deslizado y volvemos a subir con tres cadenitas. Un segundo pilar en el siguiente, un pilar. Trabajamos dos cadenitas y ahora vamos a trabajar cinco pilares. 1, 2, 3, 4, 5, 2 cadenitas y nuevamente 2 pilares. ¿Ve? Y vamos a trabajar 2, 3, 4 y 5. 2 cadenitas y trabajamos los dos últimos pilares. ¿Ve? Esto es lo que vamos a trabajar en cada grupo. Por cuatro veces. Ahora cinco cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5, y nos pasamos nuevamente con dos pilares, dos cadenas, ¿ve? Uno en cada uno, y luego nuevamente repetimos nuestros cinco pilares. Uno en cada uno, ¿ve? Así nos va a quedar. Luego dos cadenitas y los dos últimos pilares. Ahora cerramos nuevamente con punto deslizado. Hoy vamos a cerrar estos dos pilares juntos. Subimos con tres cadenitas y un segundo pilar y cerramos juntos, ¿ve? Aquí vamos a poner dos primero, dos cadenitas. Dos cadenitas y trabajamos, sacamos dos y cerramos, ¿ve? Ahí queda bonito. Dos cadenitas y vean, vamos a ir ahora acá a trabajar un punto puff en el espacio. Sacamos 1, 2, 3 y 4, cerramos y sacamos dos cadenitas. Entonces vean, dos cadenitas y ahora vamos a cerrar juntos los dos primeros pilares y los dos últimos. Aquí cerramos juntos. Nos vamos al siguiente. Y ahora unimos los dos últimos, ¿ve? Trabajamos dos, lazamos y trabajamos dos, ¿ve? Y ahora cerramos los tres lacitos juntos. Así nos va a quedar. Dos cadenitas. Y volvemos a trabajar el punto puff de cuatro sacaditas. 1, 2, 3 y 4. ¿Ve? Cerramos. Dos cadenitas. Y ahora vamos a unir los dos primeros pilares. Sacamos 2, vamos al segundo pilar y sacamos 2. Cerramos junto, 5 cadenitas y vamos con punto bajo. Ahora nuevamente 2 cadenitas, 5 cadenitas, perdón. Y cerramos los dos primeros pilares, ¿ves? Sacamos 2, lazamos y nos vamos al segundo pilar, cerramos 2 cadenitas y trabajamos nuestro punto puff en el espacio, ¿ve? 2, 3 y 4, cerramos y sacamos 2, ¿ve? 2 cadenitas y repetimos lo que ya les mostré hacer acá. Dos pilares cerrados juntos, un pilar en el centro y volvemos a trabajar los dos últimos pilares cerrados juntos. Dos cadenitas y el punto puff en el centro. Dos cadenitas y nuevamente cerramos nuestros dos pilares juntos, ¿ve? Repitiendo así
las cuatro veces, ¿ve? Entonces vea, ahora vamos a trabajar con dos cadenitas y vamos a ir a trabajar en este espacio donde tenemos las dos hebritas de nuestro pétalo. Sacamos dos y sacamos dos, ¿ve? Ahí una cadenita y un punto bajo. Ahora nos vamos a ir 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas. Y vea, en el pétalo no vamos a trabajar, sino que en el punto, puff, ahí vamos a trabajar un punto bajo, ¿ve? 5 cadenitas. Y ahora vamos a cerrar los tres pilares juntos, ¿ve? Aquí tenemos 1 y sacamos 2. Lazamos, nos vamos al del centro y sacamos 2, ¿ve? Estos tres pilares los vamos a cerrar juntos. Sacamos 2 y ahora vamos a cerrar todo junto, ¿ve? Ahora, 5 cadenitas. Y nos vamos a ir a nuestro punto puff con punto bajo. 5 cadenitas. Y nos vamos a ir ahora con 5 cadenitas y punto bajo. ¿Ve? Aquí vamos a trabajar las onditas. 5 cadenitas. Y punto bajo en la ondita. ¿Ve? 5 cadenitas y nos vamos nuevamente con punto bajo en el punto puff, ¿ve? Este no lo vamos a trabajar en el punto puff, ¿ve? En cada ondita trabaja aquí en el punto puff, punto bajo, 5 cadenitas, trabajamos los tres pilares juntos, nuevamente 5 cadenitas y punto bajo en el punto puff, ¿ve? Y de ahí 5 cadenitas. Volvemos a repetir 5 cadenitas. Y vamos a trabajar nuevamente nuestros tres pilares juntos, ¿ve? Sacamos 2, lazamos. Nos vamos al segundo. Sacamos 2 y lazamos. El tercero. Sacamos 2 y lazamos. Cerramos todo junto, ¿ve? 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos vamos al punto puff con punto bajo. Ahora 5 cadenitas. Y nos vamos con punto bajo en la ondita, ¿ve? Entre el punto puff, el siguiente pétalo no lo trabajamos. Nos vamos directo a la ondita. 5 cadenitas. Y nuevamente. Punto bajo en la siguiente ondita, ¿ve? Ahí. 5 cadenitas. Y nos vamos hasta el punto puff, ¿ve? Aquí saltamos hasta el punto puff. Punto bajo, ¿ve? Y así nos va a quedar, ¿ve? Entonces, vean, vamos a trabajar 2 cadenitas. Y nos vamos al punto bajo y trabajamos un pilar, ¿ve? Cadenita y nuevamente punto bajo, 5 cadenitas y punto bajo. Ahora vamos a trabajar 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y vean, nos vamos a ir ahora a la tercera cadenita y trabajamos un punto puff. 1, 2, 3, 4 sacaditas y trabajamos nuestro punto puff, ¿ve? Ahora, 1, 2, 3, 4 cadenitas y nos vamos con punto bajo acá, donde trabajamos nuestras uniones, ¿ve? 11 cadenitas, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y ahí mismo o nuevamente punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenitas. Y nos vamos nuevamente a la tercer cadenita a trabajar nuestro punto puff. 1, 2, 3 y 4. Lazamos, sacamos 2 y cerramos. Contamos nuevamente 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Punto bajo. 5 cadenitas y punto bajo. Por cada ondita, punto bajo. Hasta llegar a la ondita donde está nuestro pétalo. En esta vamos a trabajar a la tercera nuestro punto puff. 5 cadenitas y trabajamos nuevamente nuestro punto puff, ¿ve? De 4 sacaditas. 1, 2, 3 y 4. Sacamos 2 y cerramos. Y nos va a quedar así. ¿Ve? Esta va a ser nuestras esquinas, ¿ve? Donde trabajamos 4 cadenitas de subida y 4 cadenitas de bajada, ¿ve? Y en el centro nos va a quedar este lacito de 11 cadenitas. Vean, después del punto puff nos queda 1, 2, 3 y 4 onditas, ¿ve? Y volvemos a trabajar 4 cadenitas y punto bajo. 11 cadenitas y punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Así vamos a trabajar 4 cadenitas y trabajamos el punto puff en la tercer cadenita, ¿ves? Y ya tenemos una segunda esquina. Así vamos a trabajar todas nuestras esquinas. Entonces vean, así nos va a quedar ya completo nuestro primer motivo. Entonces ahora vamos a cerrar las uniones de esta esquina a esta esquina, ¿ok? Vean, solo necesitamos trabajar. Cuando lleguemos a donde trabajamos las 11 cadenitas, vamos a trabajar 5 cadenitas. Y luego nos vamos a ir con punto bajo al siguiente motivo. Trabajamos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenitas, punto bajo. Vamos a trabajar primero 2, 3, 4 cadenitas y trabajamos nuestro punto puff en la tercera cadenita. 1, 2, 3 y 4. Ahora nos vamos con 2 cadenitas y comenzamos a trabajar nuestro punto. 2 cadenitas y punto bajo. 2 cadenitas y así nos vamos a ir en zigzag. 2 cadenitas y punto bajo. 2 cadenitas, punto bajo. 2 cadenitas, punto bajo. 2 cadenitas y punto bajo. ¿Ve? 2 cadenitas y punto bajo. 2 cadenitas y nos regresamos a trabajar nuestro punto puff, ¿ve? 1, 2, 3 y 4. Trabajamos las 4 cadenitas
y nos vamos a la esquina a trabajar el punto bajo. Ahora trabajamos nuevamente 5 cadenitas. Y nos vamos a nuestra esquina con punto bajo. 5 cadenitas y punto bajo. ¿Ves? Y ahora ya nos toca trabajar independiente nuestro motivo para terminar. ¿Ves? Entonces nos vamos 1, 2, 3, 4 y 5. No, aquí nos toca bajar con 4 cadenitas y nuestro punto puff en la tercer cadenita. Entonces trabajamos 4 cadenitas y nuestro punto puff, 3 y 4. Cerramos 5 cadenitas y punto bajo, 5 cadenitas. Y vean, aquí está el punto bajo donde vamos a terminar. Entonces, para cerrar nuestros motivos, nos vamos solamente al punto bajo con punto deslizado. Una cadenita y cortamos nuestro hilo, ¿ves? Entonces, vean, así nos va a quedar nuestras uniones, ¿ves? Nuestros puntos de puff quedan acá a la abertura, ¿ves? Va a quedar así. ¿Ve? Aquí, así como nos quedó acá, tiene que quedarnos acá, ¿ve? Entonces, vamos ahora a unir nuestra mitad hasta la esquina para nuestro tercer motivo. Entonces, vean, estamos solamente uniendo de nuestra esquina y las 4 onditas del centro. Nuestro punto puff y las 4 cadenitas de bajada. Podemos poner 4 o 3 cadenitas, como ustedes gusten. Ustedes tienen que ver su motivo a como a ustedes les guste. ¿Ok? Entonces, vean. Solo 4 onditas las que vamos a unir, más la esquina. 5 cadenitas. Y nos vamos con punto bajo. ¿Ven? Aquí trabajamos 3 o 4 cadenitas y subimos y tejemos nuestro punto puff. Nos vamos a la tercera cadenita. 1, 2, 3 y 4. Ahora, 2 cadenitas y ahora vamos a comenzar a unir, ¿ve? Aquí no trabajamos, nos vamos a la siguiente. Con punto bajo. 2 cadenitas y punto bajo, ¿ve? Vamos a ir tomando una ondita de cada motivo. 2 cadenitas y nos pasamos al motivo A. 2 cadenitas y motivo B. 2 cadenitas, motivo A. 2 cadenitas. Ojalá haya dejado suficiente hilo. A veces pasa que dejo muy poco hilo y después no me alcanza. 2 cadenitas y punto bajo. 2 cadenitas. Y ahora, vean, ya llegamos donde está el pétalo. Trabajamos el punto puff. Aquí lo trabajamos separado. Uno, dos, 3 y 4. Y me voy con punto bajo. 5 cadenitas. Y ahora nos vamos a ir a deslizar al centro, ¿ves? Donde están las uniones de nuestros lacitos, ¿ves? Punto deslizado. 5 cadenitas. Y nos regresamos a la esquina, ¿ves? Punto bajo. 4 cadenitas y trabajamos nuestro punto puff. Ay, ya, ya, yo espero que me alcance. 1, 2, 3 y 4.
Ahora 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5 y nos vamos con punto bajo. 5 cadenitas y nos vamos con punto deslizado. ¿Ven? Aquí está nuestro punto bajo. Alamos con punto deslizado. Una cadenita y cerramos. ¿Ven? Y ahí ya nos queda la unión de nuestro tercer motivo. ¿Ven? Así nos tiene que ir quedando. ¿Ven? Está muy bonito. Me gusta cómo va quedando. ¿Ven? Aquí queda la flor, ¿ve? El otro lo vamos a ir a unir acá. Y acá, ¿ve? Donde hacemos la bajadita, aquí va tres cadenitas o cuatro. Si ustedes ven que le gusta más con tres cadenitas, pues le ponen tres cadenitas. Ustedes tienen que ver qué tanto como le guste su motivo, ¿ok? Entonces, vean, así nos va a ir quedando. Ahora vamos a unir esta esquina, el centro, y esta otra esquina, ¿ve? Vamos a hacer dos uniones. Entonces yo ya terminé una esquina. Ya en mi segunda voy a comenzar a unir. Aquí nos vamos a ir ahora con punto bajo. 5 cadenitas. Y nos vamos a la esquina con punto bajo, ¿ve? 4 cadenitas. Y mi punto puff. 1, 2, 3 y 4. Hay que tomar bien las dos hebritas, ¿ok? Para que nos quede bonito. Dos cadenitas y vean, nos vamos a ir a unir con punto bajo. Dos cadenitas y punto bajo, ¿ve? Motivo B. Dos cadenitas y nos vamos al motivo A. Dos cadenitas y nos regresamos al motivo B. Dos cadenitas y nuevamente motivo A. Dos cadenitas, motivo B. Dos cadenitas y nos vamos al motivo A. Vean, ya llegamos donde está el punto puff. Después está nuevamente cadenita y está la esquina, ¿ve? Entonces aquí dos cadenitas y nos vamos a trabajar en la siguiente ondita. Cuando ustedes lleguen cerca del pétalo, ya estamos trabajando el punto puff, ¿ve? 1, 2, 3 y 4. Inmediatamente su punto puff, 3 en 4 cadenitas o 3 y nos vamos con punto bajo al pétalo. Ahí ya estamos en el centro, 5 cadenitas y nos vamos con punto deslizado a donde están las uniones, ¿ve? Aquí está. Nos vamos al centro con punto deslizado. Aquí vamos a tener cuidadito de tomar bien nuestro centro y de tomar bien las dos hebritas, ¿ok? Tenemos que tomar la hebrita de abajo también. Entonces, ve, aquí vamos con punto deslizado y repetimos nuevamente 5 cadenitas. 4 y 5, ¿ve? Y nos vamos al centro donde está el pétalo, punto bajo. Trabajamos independiente las 4 cadenitas y nuestro punto puff, ¿ve? En la tercera cadenita. 1, 2 y 3. Son 4 lazaditas. 2 cadenitas y volvemos a unir con el motivo A. Siempre recuerden que en el centro va a quedar el punto puff, el de adentro, este que está después de las 11 cadenitas,
el lacito punto puff. Este tiene que quedar libre, ¿ves? Para que queden las uniones bien. Ahí, ¿ves? Así nos van a quedar las uniones. Aquí va a quedar un espacio. ¿Ves? Entonces, ahora volvemos a unir dos cadenitas y el motivo B. Aquí está la primera ondita. Dos cadenitas y nos vamos con el motivo A. Dos cadenitas, motivo B. Dos cadenitas, motivo A. Punto bajo, dos cadenitas y motivo B. Dos cadenitas, motivo A. Vean, ya llegamos cerca de donde está el punto puff. En ese caso, dos cadenitas, lazamos y nos vamos a nuestra ondita a trabajar el punto puff. ¿Ve? La ondita que está cerca del pétalo corresponde el punto puff. Cerramos. 1, 2, 3, 4 cadenitas y punto bajo. 5 cadenitas y nos vamos a la unión de la esquina. Aquí están las 11 cadenitas. Punto bajo. 5 cadenitas. Y nos vamos nuevamente a nuestro pétalo. Punto bajo, ¿ve? 1, 2, 3, 4 y volvemos a trabajar en la tercer cadenita nuestro punto puff, ¿ve? Está súper fácil y muy bonito nuestro motivo. Cerramos. Si ustedes no lo quieren tejer con el punto puff, pues lo pueden tejer con el punto pétalo trabajando tres pilares y cerrando junto. Si no quieren trabajar el punto puff. O lo pueden trabajar un punto pocor. A como a ustedes se les facilite. 5 cadenitas, punto bajo. 5 cadenitas. Y nos vamos al punto bajo con punto deslizado. Cadenita y cerramos. ¿Ve? Ahora vamos a guardar todos nuestros hilos. Lo voy a dar un vaporcito y se los muestro. Vean, mi gente bella, qué hermoso se ve. Es azulito. Vean qué lindo está. Vean el centro, mi gente bella, bien bonito que se ve. Entonces aquí le pusimos 4 o 3 cadenitas para nuestro punto puff, ¿ok? En lanita delgada se les vería muy bonito, mi gente bella, para que remarque más el punto puff. ¿Ve? Entonces vean, con 6 gramos por cada cuadrito, se lleva 6 gramos cada cuadrito, ¿ok? Y mide 12 centímetros y medio cada cuadrito. ¿Ok? ¿Ve? 12 son 24, casi 25 centímetros entre los dos. ¿Ok? Está muy bonito. Anímense a tejerlo. Espero que les guste. Nos vemos en una próxima. Cuídense mucho. Muchas gracias por seguir mis videos tutoriales. No olviden, por favor, suscribirse a mi canal y regalarme dedito arriba. Déjenme sus comentarios y vean qué precioso. Ustedes lo pueden tejer como centros de mesa, como chalinas, para blusas, para mantel. Está muy bonito también. Ustedes le van a dar la opción que ustedes gusten. Y vean la florcita en el centro, se ve muy bonita. Vean los lacitos, quedan muy bonitos. Está muy lindo este cuadrito. ¿Ok, mi gente bella? Nos vemos en una próxima. Saludos.